Los Doomer de Skyrim, de Atal Saris. Doomer, ese es nuestro nombre, y aún así nos negáis incluso esta cortesía. Vosotros, los monos de pelo ictérico de este desierto congelado y olvidado por los dioses, para vosotros los nórdicos somos los grises, los de piel cenicienta, los elfos oscuros de Morrowind, a los que tratáis en vuestra tierra como a una infección en una herida abierta. Oh, sí, hemos leído vuestra gran obra cultural, Nórdicos de Skyrim, en la que ensalzáis las muchas virtudes de vuestro pueblo e invitáis a los visitantes a que vengan a conocer vuestro hogar de primera mano. Bueno, nosotros vinimos nórdicos y la recepción fue inferior a la que prometida, pero justo la que esperábamos. Así que yo, Atal Saris, Doomer e inmigrante en Skyrim, he decidido dar contestación a vuestro amado libro con una obra propia y dejar que todo el que lo lea sepa que los nórdicos no son la única raza que reside en este reino frío e inhóspito, porque nosotros, los elfos oscuros, hemos venido poco a poco y reclamamos como nuestra la tierra de Skyrim. Pero ¿dónde nos hemos asentado? Podrías preguntarnos, ni más ni menos que en la antigua ciudad de Ventalia, una vez capital del primer imperio. Sí, nórdicos, a la sombra de vuestro propio palacio de los reyes, donde el héroe nórdico Isgramor tuvo su corte una vez. Prosperamos ahora. Oh, sí, puede que vuestros amados 500 compañeros hayan expulsado a nuestros antepasados de Skyrim. Pero eso fue entonces y esto es ahora. La verdad es que uno podría sorprenderse de lo bien que nos hemos establecido en Ventalia. El distrito antiguamente conocido como Barrio de la Nieve ya no se llama así. Ahora lo llaman el Barrio Gris, porque tal es la realidad de la ocupación Doomer. Se encuentra completamente ocupado por mis semejantes, una victoria que no se les escapa a sus residentes. Oh, pero la ocupación pacífica va incluso más lejos. ¿Tenéis sed? No encontráis ningún salón del aguamiel nórdico, pero los licores fluyen en abundancia en el garito de la esquina de Nueva Génesis. ¿Buscáis una familia respetada? No encontraréis ningún melena gris entre estos muros, pero quizás os gustaría visitar el hogar de Beling Lalu, descendiente de una de las casas más notables de toda Morrowind. Ah, pero no, los nórdicos no venís al barrio gris, ¿verdad? Teméis nuestras calles como teméis nuestra piel. Así que ahora, niños de Skyrim, ya conocéis la verdad. Podéis llamar hogar a esta provincia, pero pronto ya no podréis afirmar poseerlo, al igual que una vaca no puede decir que el campo de su amo le pertenece. Solo sois otra clase de animal doméstico que pasta necientemente mientras que los seres superiores plantean vuestra matanza. Los Doomer de Skyrim.